Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Bluni, soy Sergio y hoy tenemos una cocina muy bonita abierta al salón. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, estamos en Utebo, en una casa Passive recién construida. Esas casas que están diseñadas para tener un ahorro de energía máximo. Y tenemos una cocina súper chula abierta a salón que ha sido hecha en colaboración con nuestros amigos de Bar de Selección. Nosotros hemos hecho la cocina y ellos han hecho el salón. Entonces es un espacio único, que como espacio único, pues ganas sobre todo que tienes una cocina muy grande y un salón muy grande, porque al no tener ese tabique divisorio, pues bueno, queda un espacio mucho más amplio. Además, tenemos en este caso 3 puntos de entrada de luz natural, con lo cual, además de ser un espacio amplio, es un espacio que tiene mucha luz natural y también, para los que están dentro, mucha visión. Ves verde por todas partes, lo cual está, pues, muy interesante. Entonces, lo más importante de esta cocina abierta al salón es la gama de colores. Entonces, esta cocina, tanto el salón como la cocina, se han hecho engamados. Los proveedores del salón y la cocina no son los mismos. De hecho, en el salón hay distintos proveedores, porque los fabricantes de sillas no son los fabricantes de mesas ni son los fabricantes de librerías. Entonces, tenemos un único tono, que es esa madera tostada, y un segundo tono, que es este gris. Entonces, este gris lo tenemos tanto en el mueble de cocina como en el mueble de la librería. No es el mismo proveedor, pero es el mismo tono, con lo cual todo viene entonado. Entonces, la gran ventaja es que al final, en un mismo sitio podemos ver las muestras de uno, las muestras de otro, nos juntamos, lo vemos fácil, lo vemos rápido y lo tenemos. Respecto a la distribución de la cocina, tenemos un aceitero de 15 centímetros y 2 muebles de 90. El primer mueble de 90 es el que da soporte a la placa extractora, que es la clave para que una cocina abierta salón funcione bien. Y en ese primer cajón de 90, debajo de la placa, vamos a tener el cubertero. En el segundo cacerolero, que es el que está debajo, vamos a tener las sartenes. Y en el mueble de 90 que tenemos al lado, vamos a tener en el cajón de arriba los platos. Y en el cajón de abajo, en este caso, vamos a tener más sartenes y más ollas, porque la zona de almacenamiento de esta cocina es la despensa, que es esa puerta de ahí. Entonces, a través de esa puerta se pasa a una salita pequeñita que tiene apenas 4 metros cuadrados, donde está toda la comida, todas las hierbas aromáticas, todo lo que quiere tener el cliente en su casa, para poder fácilmente desde la cocina acceder a ella. Y además, si quiere tener algo desordenado, lo puede tener ahí cerrado con una puerta y no lo tiene aquí de escaparate. Entonces lo tenemos todo muy bien. La encimera de esta cocina es una encimera de porcelánico, en concreto de lámina, y es una encimera que ya hemos visto alguna vez en este canal. Os dejo aquí un enlace a otra cocina que está hecha con este mismo acabado. Entonces, pues bueno, tenemos una isla y tenemos una encimera con un frente que va a salido a veda continua. Entonces, pues bueno, esto no tiene por qué pasar siempre, pero a veces hay suerte y sale a veda continua. Entonces, pues bueno, ha quedado muy chulo y muy espectacular. Mientras que la parte de arriba simplemente va pintada como el resto de la sala. Entonces, pues bueno, tienes la parte decorativa y el mueble donde podemos meter vasos y copas. Está fenomenal. Finalmente, a nivel de electrodoméstico, como ya hemos dicho antes, la protagonista es la placa extractora. Entonces, es una placa que absorbe el humo y el vapor cuando cocinas a través de este núcleo central y lo devuelve a la habitación ya filtrado de grasa y filtrado de vapor. La gracia del sistema es que el humo no sale hacia arriba y, como hemos visto en otros vídeos, pues bueno, eso es lo que te garantiza que toda la grasa que vaya no se extienda por el resto del espacio, sino que se lo trague toda la máquina y quede todo perfectamente limpio. Tenemos también un frigorífico muy interesante, ya lo hemos visto muchas veces, es el frigorífico de AEG en color antracita. Mismo color que la gola, que es el carril donde metemos a mano para abrir, y que el zócalo de la cocina. Entonces, el zócalo, la gola, el frigorífico y la pata de la península van en antracita, no van en negro, con lo cual, pues bueno, también tenemos todo súper coordinado. Y luego, respecto al resto de electrodomésticos, pues tenemos un micro, un horno y un lavavajillas. El horno sí que habría que destacar que es un horno plus steam. Tiene un botoncito que te permite echar algo de líquido en la base del horno y vaporizarlo. Interesante cuando vas a hacer repostería, porque el tiempo que dura ese vapor dentro del horno es de pocos minutos. No te sirve para hacer un asado, pero sí para hacer lo que es repostería. Entonces, pues bueno, está bonito, está todo en su conjunto. El horno te hace juego con la gola y con el zócalo. La encimera en negro te encaja muy bien y las maderas de todo el espacio son todas iguales. Y además, este color gris, pues bueno, nos encaja muy bien con el color gris de la tapicería, de las sillas, de la mesa de comedor, y con el color gris un poquito de arena ya de la silla Globus de Stua, que tantas veces hemos visto en el canal. Queda muy chula, a juego de todo. ¿Qué te ha parecido esta cocina? Déjame en comentarios tu opinión y, como siempre, me gustaría haceros una pregunta. ¿Te hubieras puesto este mueble para copas y vasos hasta aquí? ¿O hubierais sido partidarios de llevar este mueble hasta arriba del todo y ganar capacidad de almacenamiento, teniendo en cuenta que tenemos una despensa de casi 4 metros cuadrados aquí al lado? ¿Así ligerito y decorativo o hasta arriba? Espero que me lo pongáis en comentarios y conocer vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.